La prensa internacional llama clon a su trabajo, ejemplares de manuscritos ocultos durante siglos que Moleiro reproduce con exactitud, dominando el arte de la edición perfecta. Durante su intervención, el editor explicó el proceso de creación de sus ejemplares, desde la piel de cabra curtida de manera natural fuera de Europa para elaborar el papel, hasta que el cliente toca con sus manos una obra capaz de sustituir a la original. Manuel Moleiro recalcó que su labor no es copiar. Precisamente, o que se debe faer sempre o que nadie fai, porque o fan os demais, o único que podes faer é melloralo, empeoralo, é algo que a mí me preocupou sempre cando vexo esos cantantes que se dedican a imitar, a copiar sí. Outro, ou esos artistas que pintan, están copiando outro artista, Picasso ou un, o que trata de ser outro Picasso, e pois xa a posteriori pois, posiblemente está cometendo un erro, sea que sea, sea un que trate de copiar a Picasso, un que trate de copiar a Goya, ou un escribindo que trate de copiar a, non sei, a Gabriel García sí, Márquez. Sí, sí, sí. Se estará equivocando. Para mí a forma de ser, non quere dicir que lo vamos a xa moita xente que platica eso. Residente en Barcelona desde hace 45 años, este ourensano explicaba con humor el amor que siente por sus libros. Bueno, la idea es de sustituir con original, pero son originales que nadie vio, que nadie tenga acceso a esos originales, que sobrevivieron precisamente al paso de historia y al paso del tiempo por ser un tesoro. Porque hay una cosa muy clara, muy concreta. Ahora mismo, en el momento que estamos, en un momento político, en una situación política de hoy día 10, yo si tuviera que salir pitando de Cataluña, creo que primero me levo, o que más quiero. Es decir, que me levaría primero retos, después los demás. ¡Qué fantástico! Eso sería lo que yo haría.